desafortunadamente. Nos han dejado el paro por su culpa. Conocemos el de Valdemoro. El de Valdemoro le conocemos. En el paro por su culpa estamos. Atención por culadín. En el paro estamos por su partido. El de Valdemoro y no le conocemos. El puto paro. Vamos, hombre. Aquí forrándose a costa de Ciudadanos. Vaya, vaya un discurso de chulo. De chulo. Es lo que tiene el PP. Un discurso político de chulo. Eso se lo puede permitir unas personas como nosotros, que somos la calle. Pero ustedes no. No, perdona. Que yo porque me dedico a la política no tengo por qué. A la política. Que nos habéis echado a la calle. Que nos habéis echado a la calle. Que nos habéis echado a la calle. Ustedes no insultan, pero maltratan a la gente. De 1000 personas, 900 a la calle, hombre. Es lo que tiene ser cobrado como político. Es lo que tiene aguantar todo esto, señor. ¿Cómo que sí, nada? Sí, claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Claro que tiene. No, no. Gusto. No, claro, no, encima sí. Se quieren ir de rositas. O váyanse de rositas. Ni de tuya, hombre. Ni de nadie, ni de tuya, ni de nadie. Qué sinvergüenza soy. Que sois todos unos chulos. Menudo PP de mierda. Ladrones, hombre. Prepotentes. Vamos, hombre. Lo estoy grabando, déjalo. Todo lo que se le ha ocurrido. Déjalo, que no mando. Por eso os pasa lo que os pasa. Estoy grabando aquí, déjalo. Será posible. Por eso os pasa lo que os pasa. Como él no le pasa. Pues desde luego por valía no estás donde estás. Joder. Por valía no estás. Se va a poner a borrar. Sí. Joder, sí. En parte moro ni te las pusiste. Anda. Y de vacaciones en el ático de González. Sí, eso. Ese que se lo ha regalado su amiga Jerez. No, de eso no puede hablar. Que yo no tengo por qué aguantar impertinencia. Sí, nosotros tenemos por qué aguantar otras cosas. Impertinencia, fíjate, a nosotros nos habéis robado vuestros... Y tenemos que aguantarlo nosotros, que nos roban el trabajo. Joder, ¿qué? Fíjate, anda. Que yo no tengo por qué aguantar eso. Si es político, que se lo joda. La que está liando Pablo Iglesias, como dice un amigo mío. Hoy un nuevo escándalo. 51 políticos, esta élite política y financiera que está asolando el país con su rapiña, bueno, pues están implicados en esta nueva operación anticorrupción. Parece que el régimen se tambalea. Operación Púnica. La operación Púnica tiene relación con aquel imperio púnico que empezó siendo una tiranía y que con ciertos tonos de monarquía y que acabó siendo un régimen plenamente republicano. A ver si es una metáfora sobre todo lo que está sucediendo en este país que exige limpieza contra una corrupción generalizada. Yo he venido vestido para la ocasión y además no sabemos si el próximo programa no vamos a tenerlo que hacer desde la cárcel de Alcalá Meco. Las instituciones democráticas representativas se están quedando vacías porque estos representantes están siendo perseguidos por la justicia para desgracia de todos. Digo desgracia de todos porque pensamos que los españoles y las españolas no merecemos una cosa bien diferente. Bueno, y mientras tanto, una formación política que surge de la ciudadanía ha presentado hoy los resultados de una consulta que han realizado. Han participado 112.000 personas en estas elecciones de Podemos, donde se han debatido y votado los diferentes documentos políticos. Parece que un nuevo viento, un nuevo cambio, parece que se está abriendo paso en nuestro país. Vamos a ver imágenes de la proclamación de los resultados. Y por último, el documento organizativo. Claro que Podemos, equipo Pablo Iglesias, 90.451 votos, 80,71%. Sumando Podemos, 13.864 votos, 12,37%. Al principio os hemos puesto un vídeo de un incidente que tuvo hace unos meses Francisco Granados, es mano derecha de la señora Aguirre, secretario general del Partido Popular en Madrid, que muestra la indignación ciudadana que hay contra todos estos casos de corrupción.
precisamente contra esta corrupción nació Podemos. Además de la valoración que se ha hecho esta mañana, ayer nos visitó en Vallecas Teresa Rodríguez, eurodiputada gaditana, que estuvo aquí en nuestro barrio, y le pedimos una valoración sobre el futuro de Podemos después de esta Asamblea Ciudadana, si se puede, cuyos primeros resultados se han hecho públicos esta mañana. Bueno, pues lo primero que espero del proceso asambleario es lo que se debe esperar de cualquier proceso asambleario, y es que se haya hecho un aprendizaje en el debate sobre las distintas propuestas que se estaban lanzando acerca del modelo de estrategia política, del modelo organizativo y la propuesta ética para la organización. Es decir, pongo en valor tanto el proceso como el resultado, y después de los resultados, efectivamente, que la propuesta que salga sea una propuesta donde podamos integrarnos todos y todas. Y no me refiero solo a las caras visibles, sino efectivamente al conjunto de los círculos y de las personas que han participado en el debate, que han sido muchísimas, con esos más de 200 documentos presentados, con esos 40 que han llegado hasta el final a la votación. Y efectivamente lo que se debe esperar de cualquier proceso es que la propuesta que salga integre a absolutamente todas las partes que han estado debatiendo, que son, insisto, muchísimas. De la segunda fase lo que espero es que se concrete efectivamente esa integración de todos, que los acuerdos políticos se pongan en manos de aquellas personas en las que se pueda depositar la confianza colectivamente, y que una vez electa tengan la sabiduría y la magnanimidad suficiente como para saber dirigir o ser los portavoces, las caras visibles, las personas que de alguna manera tengan sobre su espalda una responsabilidad grande acerca de la construcción de esta iniciativa, que supone además, como sabemos, una oportunidad para cambiar la situación, para cambiar el país. Pues los resultados son inapelables. Un 80% de los votos en los tres documentos en favor de la propuesta de Pablo Iglesias y el equipo Claro que Podemos, y en el documento organizativo, que donde más se ha concentrado un voto alternativo, pues un 12% y algo en favor de la propuesta que representaba Teresa, la que acabamos de ver, y al también eurodiputado Pablo Echenique. Bueno, queda ahora mucho trabajo por hacer y siguen las votaciones ahora para elegir y designar el equipo de dirección del que se va a dotar Podemos de cara a todos estos grandes retos electorales, como son las elecciones municipales y autonómicas, y posteriormente, antes de finalizar el próximo año, las elecciones generales. Pero la vida sigue y la lucha continúa en la calle. Una lucha muy importante la que la comunidad estudiantil, la comunidad educativa en su conjunto está llevando a cabo contra la ley BERT, la LOMCE, cuya expresión en forma de protesta más importante en los últimos tiempos tuvo lugar la semana pasada con la huelga general de estudiantes. ¡Universidad pública y de calidad! ¡Universidad pública y de calidad!
Bueno, pues para hablarnos de esta movilización importante que se ha desarrollado en todo el país con una intensidad también muy, muy grande aquí en Madrid, está Águeda Represa, que es del Sindicato de Estudiantes, uno de los convocantes de esta movilización. Bueno, tu valoración de esta huelga, Águeda, y bienvenida. Gracias. Bueno, pues yo creo que una vez más se ha demostrado que los jóvenes tienen ganas de luchar. Hemos vuelto a vaciar todas las clases y llenar las calles para gritarle a este gobierno que no vamos a aceptar los ataques a la educación pública, porque este curso, a pesar de que lo que el gobierno nos decía, de que los estudiantes no habíamos sufrido los recortes, lo cierto es que 45.000 estudiantes han sido expulsados de la universidad por no poder hacer frente a las elevadísimas tasas. Hay niños que no pueden matricularse en sus centros públicos, como pasa en el arcipreste de Ita. Aquí en Vallecas, en Entrevías. Sí, por ejemplo, si es que hay muchos ejemplos de... hay clases que no tienen profesores porque no se cubren las bajas e incluso aulas en barracones en condiciones nefastas. Por ejemplo, en el Instituto Ciutat de Cremona en Valencia daban clases a unas temperaturas altísimas y aún así se atrevían a decir que se hacían manifestaciones porque hacía mucho calor cuando ellos en sus despachos todos tienen aire acondicionado. Y además de esto nos dicen que todavía va a haber más recortes, todavía irá peor. Las becas van a pasar a ser préstamos, pretenden que nos hipotequemos para poder estudiar. Los grados universitarios que eran de 4 años van a pasar a ser de 3 años, haciendo que este título sea papel mojado y si no va acompañado de un máster no puedas competir en el mercado laboral. Máster que pasaría a ser de 2 años, doblando así su precio, que ya de por sí es inasequible para la clase trabajadora. Actualmente un máster vale 5.000 euros, pues si lo multiplicamos por 2, ya miras tú quién se puede costear eso. Y ante eso yo creo que la respuesta ha sido muy contundente. Los estudiantes hemos salido a la calle a luchar, pese a la represión que hemos sufrido en muchísimos centros por parte de direcciones afines al Partido Popular y la pasividad de aquellos que no tienen ganas de luchar y miran hacia otro lado. En esta huelga hemos tenido muchísimos apoyos, los apoyos de gente que está en nuestro bando, de gente que lucha, como la plataforma de afectados por las becas, la plataforma de más becas, la Marea Granate, que son todos aquellos que se han visto exiliados económicamente. ¿Sigo? Sí. Perdona. Todos esos exiliados económicos por culpa de todas estas medidas. La Marea Blanca, la Marea Verde, los trabajadores de Coca-Cola, que son un ejemplo de que sí se puede, de que luchando contundentemente puedes hacer frente a todos estos ataques. Y por eso lo que tuvimos fue lo que pudimos ver en las calles, que el día 22 de octubre más de 100.000 estudiantes salieron a las calles en todo el estado. Aquí en Madrid fuimos más de 40.000. Y luego el día 23 de octubre, cuando ya nos juntamos estudiantes, profesores y padres, fuimos más de 70.000 personas. Y es después de algo así a lo que nosotros llamamos a las direcciones sindicales del profesorado y a la dirección de la CEAPA que convoquen con nosotros una huelga de toda la comunidad educativa, porque creemos que ese es el método. Si hemos conseguido sacar a toda esta gente a la calle nosotros, en solitario, todos unidos, podríamos expulsar al ministro como ya hemos visto que ha sucedido hace poco con Gallardón. Que daros prisa, ¿no?, antes de que le detengan, porque claro, esto va a un ritmo. Pues sí, pero es que es la única forma de que la que se va, si lo podemos echar, es con contundencia y todos juntos. Por eso llamamos a la huelga de 72 horas de toda la comunidad educativa, porque es el llamamiento que lanzamos siempre, la unidad ante los ataques. Oye, Águeda, cuando ves los recortes que se están produciendo en la educación en España, esas tasas abusivas que ponen y que es un impedimento para que los jóvenes en nuestro país puedan estudiar, puedan seguir estudiando, todos esos recortes en profesorado, en becas, etcétera, y a la vez ves todo este panorama de corrupción prácticamente generalizada que afecta a todos los partidos, prácticamente a todas las formaciones políticas, cúpulas empresariales, etcétera, etcétera, ¿qué es lo que piensas? Pues que, como decimos siempre y como todo el mundo sabe, que sí que hay dinero, pero lo tienen los banqueros, lo tienen las cúpulas, como tú has dicho, de todos los partidos políticos, de todos, de incluso de organizaciones que se supone que tienen que defender los derechos de los obreros, también los vemos implicados en todos estos asuntos y eso es una vergüenza.
y hay que acabar con toda esa gente, pero nunca olvidándote de que en las bases de todas esas organizaciones sí que hay gente que lucha y sí que hay gente que está en la lucha, que los corruptos están en todas partes, pero siempre en el mismo sitio, arriba. ¿Tú consideras que si no hubiese corrupción no habría necesidad de meter la tijera a derechos que son esenciales y para el buen funcionamiento de un país, como la educación, un país sin cultura, ¿no? Pues... Hombre, yo creo que es... Ahora mismo no tengo números, pero yo creo que si miras el dinero que se roba y el que se recorta, tienen que ir un poco a la par, ¿no? Entonces, si tú sacas, está claro que de algún sitio tienes que reponerlo. Bueno, ¿y cuáles son entonces? Ya se ha anunciado algo que estáis tratando de incorporar o que se sumen organizaciones como son las organizaciones de padres de alumnos, los sindicatos de profesores, que se sumen a una protesta todavía mayor, más amplia, contra la ley BER, contra la LOMCE, ¿no? Por supuesto, porque además los padres y los profesores quieren luchar, ellos están ahí contigo y te dicen que quieren luchar, pero que ojalá sus direcciones convocaran también una huelga, porque ellos por sí solos, los profesores no pueden hacer una huelga si no se les convocan, y es a los que hacemos el llamamiento, porque sabemos que ellos también están en este llamamiento, ellos también llaman a sus direcciones para que convoquen una huelga. Bueno, ¿eso se va a plasmar en protestas que ya están más o menos en marcha o planteadas en un futuro próximo? De momento no, de momento hay que hablar, a ver cómo vamos a continuar con la lucha, porque nosotros sí que estamos dispuestos a continuar luchando y, como siempre, lo primero es hacer un llamamiento a la unidad, pero bueno, que no es la primera vez que hemos convocado en solitario y si no se unen a nosotros, nosotros seguiremos convocando y nosotros seguiremos luchando, porque lo que tenemos claro es que la unidad es importante, pero es la unidad para la acción, no para la pasividad. Muy bien. Oye, Águeda, yo creo que si tienes algo más que añadir sobre el tema de esta huelga de estudiantes. Pues nada, que nosotros estamos muy contentos de que, bueno, pese a todos los ataques que los estudiantes, bueno, que la sociedad está recibiendo, seguimos con ganas de luchar y vemos que las ganas están en la calle. Oye, no sé si me equivoco, pero la repercusión que ha tenido los medios informativos, una movilización tan importante como esta, no ha sido como en otros casos, ¿no? No ha tenido la repercusión mediática que merecería un tema como este. Aunque abrirse paso en medio de todos los casos de corrupción debe ser terriblemente complicado. Sí, la verdad es que cuando veías las noticias del día de las manifestaciones y veías que si se dedicaba tiempo era muy poquito y que a veces ni se dedicaba, pues es una pena, pero bueno, que nosotros vamos a seguir luchando porque, bueno, no estamos aquí para que nos saquen la fotito ni para que sí, que obviamente deberían hacerlo, pero bueno, nosotros seguiremos luchando pese a que nos quieran ignorar, porque al final todo explotará. Pues eso esperamos, Águeda, y yo creo que ya está explotando y os deseamos muchísima suerte, a ver si se acaba en el sector educativo, uno de los derechos esenciales en todos los sectores, pero en el sector educativo, en el sector de la enseñanza, algo que es primordial, ¿no?, para el buen funcionamiento de un país. Que esto, este tipo de... se solucione, ¿no? Se solucione además con la movilización y la presión de todos. Muchas gracias por habernos acompañado. Vosotros. Te comentaba la poca repercusión informativa que ha tenido una movilización tan importante como la huelga de estudiantes, pero ¿qué vamos a decir con algo que atañe a la monarquía? Coincidiendo con la entrega de los premios Príncipe de Asturias, o los premios Ex Príncipe de Asturias, ha habido una movilización convocada por las marchas de la dignidad en Oviedo, que ha llevado hasta la capital del llamado Principado a miles de personas con el lema de Somos Reales. Vamos a ver unas imágenes de lo que sucedió en Oviedo el pasado viernes y regresamos enseguida con un nuevo invitado.
22 de marzo más de 1 millón de personas se concentró en Madrid, convocado por diferentes organizaciones, por la plataforma estatal de las marchas por la dignidad. Y ahora están en un proceso de movilizaciones porque las causas que dieron lugar a aquella protesta siguen vivas. Es más, se recrudecen o al menos son cada vez más palpables, más visibles. Y una de esas protestas ha tenido lugar este fin de semana, aunque la mayor parte de los medios de comunicación han ocultado este hecho. Para hablarnos de todo esto está con nosotros Ernesto Sarabia, que es de la plataforma estatal de las Marchas por la Dignidad y también de la plataforma que hay aquí a nivel de la comunidad autónoma. Bueno, esta protesta de Somos Reales coincidiendo con la entrega de los premios Príncipe de Asturias, ¿cuál ha sido el origen y los motivos que han llevado a la misma? Bueno, el origen a través del debate de las diferentes, de las tres últimas asambleas estatales de las Marchas de la Dignidad, vimos que era un momento adecuado visibilizar, constatar ante esta hipocresía de estos poderes fácticos que se reunieron en el Teatro Campo Amor, en el que evidentemente representados el poder político y el poder económico para sustentar esta monarquía heredera del franquismo, que ahora mismo estamos en el tercer acto de este teatro del franquismo, puesto que el segundo acto terminó con la abdicación del padre del actual rey de este país, pues nosotros hemos querido dejar constancia de que somos reales los parados, somos reales los desahuciados y desahuciadas, somos reales los emigrantes forzados, somos reales tanta gente que estamos sufriendo las consecuencias de estos poderes que estaban, de esta oligarquía que estaba en el Teatro Campo Amor, intentando que los súbditos, para ellos súbditos españoles, cedan pleitesía a esta monarquía franquista, pues nosotros quisimos dejar constancia que no estamos de acuerdo, que esta monarquía es heredera del franquismo y que esta monarquía, al servicio de estos poderes fácticos, que son los que verdaderamente los poderes económicos están gestionando este país, nos están llevando a una pobreza ya inasumible y que no vamos a soportar. Bueno, y aquí en Madrid en concreto, bueno, pues se ha organizado, ¿no?, una marcha hacia Asturias. ¿En cómo lo habéis organizado y cuántas? Bien, se organizaron de todo el Estado español, se organizaron marchas. De Madrid salieron varios vehículos, tanto privados, o sea, particulares, como organizados de la organización, en el que constaba una marcha andando todo el mundo de 5 puntos distintos de Asturias, que se hicieron el día 24 por la mañana. Nació la primera a las 7 de la mañana en Gijón, y las otras 5 marchas, pues Pola de Siero, Mieres, Langreo, etcétera, ¿no? Entonces, confluimos en Oviedo para dar testimonio de esta protesta y de esta exigencia de que necesitamos un cambio de régimen y de sistema para poder vivir como nos merecemos los ciudadanos de este país, con dignidad. Bueno, tenemos unas imágenes donde se ven a cientos de policías antidisturbios, en concreto creo que fueron 600 policías antidisturbios llegados a toda España los que os hicieron el recibimiento en Asturias. Ernesto, no nos rompas el decorado. No, disculpa. ¿Cómo ves esta protección abusiva, podríamos decir, que tuvieron este evento de los premios Príncipe de Asturias en relación con una protesta legítima, constitucional, que efectúan miles de ciudadanos? Bueno, según mis datos eran 1.200, eran todas las antidisturbios disponibles que creo que tienen. En Madrid fueron 1.700, en este caso eran 1.200. 1.200, ¿no? Fue un bloqueo absoluto. 1.200. Fue un bloqueo absoluto por delante, por detrás y por los laterales, en los que evidentemente nos atosigaban para taparnos nuestras pancartas reivindicativas de exigencia de dignidad y que a la vez, bueno, pues evitar que su acto se manchara, así como a la inversa, que el acto nuestro del 22 de marzo
lo mancharon ellos, provocando los disturbios que se produjeron, provocando violencia para poder vender que ellos son, que nosotros somos los malos. En este caso era su acto y no iban a permitir que nadie lo alterara. Aún así, nos pudimos manifestar, pudimos gritar y pudimos llamar a toda esta gente que entró al Campo Amor de ladrones, criminales, que están llevando a los ciudadanos de este país a la miseria absoluta. Se ha hecho mención a la actuación policial y de la, por ende, de la delegada del Gobierno el pasado 22 de marzo en Madrid. Parece que hay coleando por ahí una querella, ¿no?, contra la delegada del Gobierno por parte... Hemos culminado ya la querella, falta presentarla, concretamente este viernes que viene nos reunimos todos los equipos que conlleva esta querella, porque es muy compleja, medios, equipos de apoyo, logísticos que den cobertura al equipo de legal del 22M, en el que vamos a presentar con diferentes contra altos cargos de la Administración estos abusos y esta violencia que se produjo contra nosotros el 22 de marzo en la gran manifestación que todos recordamos. Bueno, parece que esto no es una movilización aislada, sino que la lucha continúa, nunca mejor dicho, y que ahora llegan nuevas acciones, nuevas propuestas de acción que vais a hacer desde las marchas de la dignidad. Sí, evidentemente el 22 de marzo no era un fin, era un comienzo, aunque supuso 7 meses de trabajo organizar esas marchas, fue un comienzo de con unos ejes, 4 ejes básicos, que es no pago la deuda por ilegal, ilegítima y odiosa, trabajo digno o renta básica, vivienda para todos y para todas y servicios sociales para todos y para todas. Entonces, como esto evidentemente no se ha conseguido, nosotros el comienzo fue el 22 de marzo y tenemos convocada una semana de movilización y de lucha entre el 24 y el 29 de noviembre en todo el Estado español, en el que vamos a hacerlo unas marchas andando en cada provincia para visualizar otra vez todas nuestras reivindicaciones que siguen intactas y que el 22M no va a parar hasta conseguir que estas exigencias, para nosotros no pedimos nada, exigimos nuestros derechos porque entendemos que son los mínimos que una persona digna se merece. Pues muy bien, ¿tienes algo más que añadir? Llamamiento a que estas marchas del 22 de marzo, en el que vino mucha gente de fuera, que vinieron más de 1000 autobuses, que vinieron varios trenes, que vino mucha gente en sus coches particulares, con un mes de sufrimiento en la carretera, durmiendo en polideportivos, en sacos de dormir, que es un sufrimiento muy grande, exigiendo para ellos y para todos los ciudadanos del país estos derechos, esta vez nos toca exclusivamente en el ámbito nuestro de la Comunidad de Madrid, movilizarnos todo Madrid en estas 6 marchas que vamos a confluir en Madrid capital con una gran manifestación para visualizar, reiterar nuestras exigencias. Bueno, pues tenemos 2 países, uno es el de las tarjetas BLAP, el de los casos de corrupción, y otro, este país mucho más real, somos reales, que es el que representa la gente que está saliendo a la calle a denunciar y a protestar. La semana que viene seguiremos con todos estos temas.